Bien. Muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo video para mi canal. Hoy les traemos el tiempo de distribución de un Kia Forte 2016-17. Va. Para empezar, aquí este motor lo estamos desarmando porque tiene una leve fuga de, bueno, leve se dice, digo yo, una fuga de aceite, lo que es en la parte de la tapa de distribución. Muy bien. Para esto ya lo puse a tiempo. Como pueden ver, los ejes de levas del cilindro 1 están marcando ambos hacia arriba, hacia la misma dirección. Y aquí está en balance lo que es el 4. ¿Ven? Así quedan los ejes de leva. ¿Ven? Ok, esa es la posición de los ejes de leva, pero ya con la posición de las marcas, este de acá tiene que pegar con un eslabón pintado, que serían estos de fábrica, pero eso ya dándole las vueltas necesarias que necesita el motor. Bien, para eso también está este otro método. Aquí la cadena de distribución está marcando esto, mire. De aquí a acá son 12 eslabones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como que pueden ver, aquí en esta ranurita tiene un pequeño puntero, que es una de las marcas, al igual que el otro lado. 12 eslabones tienen que ser, o mejor dicho, 10 entre este y este. Aparte de eso, hay una sección que, si no me acuerdo mal, marcaba recta. Creo que es esta. Este saquecito debe quedar algo alineado con este de acá. Esa es una. Bien, para saber de que si el cigüeñal está a tiempo, tiene que marcarles aquí a 0 grados. Aquí está a 0 grados lo que es la polea de cigüeñal. Vamos a enfocar y a darle zoom. Va, ahí está. Ahí pueden ver la pestañita que marca cabal directamente con la ranurita de la polea de cigüeñal. Ahí está 0, tiene 10 grados. Ya se mira mejor. ¿Ve? Aquí está la pestañita alineada. Ahí está. Alineada, que es con la polea de cigüeñal. Y para confirmar, último paso para confirmar, podemos meterle un desarmador y van a ver que el cilindro 1 está arriba, el 2 está abajo. ¿Ve? Se va todo el desarmador abajo. ¿Ve? Aquí se siente cuando topa. Aquí no, ve. ¿Ve? Se va todo el desarmador. Aquí tenemos esto también. ¿Ve? Aquí. Y ahora con acá. ¿Ve? Se va todo. Ok. Eso ha sido todo. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse y dejar su like.